Así lo informó el encargado de actos musicales del Cabildo en este municipio, Roberto Bretón, quien explicó que en caso de retomarse el próximo año, cambiarán los horarios de presentación. Sí, nosotros estamos planeando que los conciertos se hagan los domingos a partir de las 4:30 a 6, porque a una condicionante que la delincuencia que arropa la ciudad no permite que un músico salga a las 10:30 de la noche después del concierto, porque lo pueden atracar, le pueden quitar los instrumentos. Además de eso, no tiene la facilidad para trasladarse del parque a su casa. En torno al salario que reciben los músicos, consideró necesario el aumento del mismo. Bueno, nosotros esperamos que en este año se haga un aumento de salario a los músicos, porque 3,000 pesos no permite realmente un músico trasladarse a ningún sitio y no le permite vivir tampoco. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.